Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros temas. Contáctanos y solicítalo gratuitamente. Te dejo ahora con un interesante tema de las Sagradas Escrituras. Aquí comienza Tiempo de Paz. Bienvenidos. Maravilloso saber que llegaste hasta aquí porque Dios así lo quiso. No estás por casualidad, estás en tiempo de paz
porque Dios quiere trazar mensajes que traigan fortaleza a tu corazón. Bálsamo que pueda suavizar las heridas, que las pueda ir cicatrizando. Y sobre todo, quiere hablarte de su amor inconmensurable, que te ofrece la oportunidad de redención en Cristo Jesús. Bienvenido a esta serie que se titula Parábolas de Esperanza. Ya hemos comenzado esta travesía, va a durar largos capítulos, pero queremos que tú puedas incorporarte con nosotros el día de hoy a la que es probablemente la parábola más conocida de la Biblia, el hijo pródigo, y está registrada desde el capítulo 15 de Lucas, versículo 11 en adelante. Sin embargo, para estudiarla necesitamos acudir a la dirección divina. Así que ahí donde quiera que estés, yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos, inclinar tu rostro. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu amor. Gracias porque a través de la palabra tú entregas mensajes que suben el ánimo de cualquier ser humano necesitado de esperanza. Gracias porque a través de la Biblia descubrimos cuán grande es tu amor y cuán ilimitada es tu gracia y tu bondad hasta este instante. Eres bondadoso y misericordioso para siempre. Y queremos transmitir este mensaje confiando en que hay alguien que urgentemente necesita volver a casa. Acompáñanos, que el Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte a Lucas capítulo 15. Ven conmigo al versículo número 11, porque comienza la tercera de las parábolas del capítulo 15. ¿Recuerdas que hablamos de la parábola de la oveja perdida? Alguien que sabe que está perdido, pero que no conoce el camino de regreso. Es el pastor el que lo busca, es el pastor el que trata, es el pastor el que acude, es el pastor quien hace todo el trabajo. Ahora, en la parábola de la moneda, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos a alguien que no sabe cuánto vale, que no sabe cuán grande es su valor, su significado, que simplemente es un trozo de metal tirado en un piso perdido, pero hay alguien que se define, se decide, busca, encuentra, y cuando encuentra hay celebración. Pero todo depende de la mujer que busca esa dracma. Sin embargo, la parábola del hijo pródigo tiene una diferencia. Porque no solo muestra el amor redentor del Padre, sino la necesidad de decisión del Hijo. Y es la parábola que vamos a estar estudiando en estos capítulos. Estamos prácticamente a pocos meses del sacrificio, de la crucifixión de Jesús. El Señor está entregando parte de los últimos mensajes que van a conmover el corazón de seres humanos y utiliza la parábola. En esta ocasión, en la tierra de Perea, para poder presentar la misericordia de Dios, la apertura del amor de Dios sin distingo. Está hablándole a publicanos, a pecadores, gente que necesita un mensaje que les motive a encontrar salvación. Versículo 11 en esta parábola maravillosa dice así, capítulo 15, versículo 11 de Lucas. Y Jesús dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. En otras versiones dice que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. Ahora, fíjate, el hijo de esta historia, el hijo menor, que es el que representa a los publicanos, a los pecadores, que también te refleja a ti y a mí, es el hijo menor. Yo no sé si tú eres el hijo menor de tu familia. Yo soy el hijo menor de mi familia. Ahora, ser el hijo menor tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Ahora, ¿qué cosa mala tiene ser el hijo menor en una familia cotidiana? Bueno, te toca ocupar la ropa de tus hermanos mayores, te toca dormir en ese colchón que ya está desgastado. A veces tu abuelo no se acuerda de tu nombre porque se acuerda de Panchita, se acuerda de Tomás, se acuerda de Pepe, se acuerda de Ramón y el menor. No se acuerda de tu nombre, eres el menor, tiene un lado negativo. Te toca estudiar con los libros que estudiaron tus hermanos mayores, ya están recortados, un sinfín de cosas. Ah, pero ser el hijo menor tiene muchas cosas buenas también. Mira, se sienta la mamá, está servido el chocolate, están servidos los panes dulces. La mamá va a servir el chocolate y se da cuenta que alcanza para una sola tacita. Yo te hago una pregunta, ¿quién crees tú que se va a llevar esa tacita de chocolate? Lo más probable es que sea el hijo menor. Ahora, ella va a buscar solución para los demás, indudablemente. Pero el hijo menor tiene una cualidad especial. Es amado de una manera especial. No es que amamos
más a nuestros hijos menores. Yo tengo dos hijos. Yo no es que amo más al menor que al mayor. A todo esto, cuando tú dices que tú amas a todos tus hijos por igual, tú estás mintiendo. Tú no amas a ningún hijo por igual. A todos tus hijos los amas de manera diferente, porque con cada uno de ellos escribes una historia diferente. El hijo menor siempre recibe un cuidado particular, especial. La parábola habla de un hijo menor que está pidiendo la parte de la herencia que le corresponde. Se supone que el hijo menor es el que va a acompañar mayor cantidad de años, de tiempo, a su padre. Ahora, en tiempos culturales, en los tiempos en los que Jesús se está refiriendo esta parábola, hay varios aspectos que es digno mencionar. Mira, el hijo mayor de una familia siempre recibía el doble de herencia que el resto de sus hermanos. ¿Por qué? Porque el hijo mayor recibía no solo la dote, la parte que le correspondía a él, sino que recibía una extra para que en momentos en que el padre no estuviera, él iba a tener que hacerse cargo del orden, de la autoridad sobre la familia. Así que en esta familia que está compuesta de dos hijos, la herencia se repartía en tres partes. Dos de esas partes eran para el hijo mayor y la otra parte es para el hijo menor. Pero hay otro detalle interesante. ¿Y cuál es este detalle interesante? El otro detalle es que el hijo menor estaba pidiendo la herencia antes que su padre muriese. Ahora, la ley lo permitía, sí lo permitía, pero era una vergüenza para el padre. Y otra cosa, el padre podía negar esa posibilidad al hijo. Sin embargo, no lo hizo así. Y aquí hay un detalle importante con el cual quiero comenzar esta travesía con el hijo pródigo. Yo espero que tú nunca tomes la decisión de abandonar la iglesia. Yo espero que si te estoy hablando a ti que eres miembro de una iglesia cristiana, ojalá nunca pase la insensata decisión de abandonar a Cristo. Pero si en algún momento se te ocurre abandonar tu fe, yo sí te puedo asegurar algo. Tú nunca te vas a encontrar con un Dios que se va a parar en la puerta de tu iglesia a decirte, tú no te mueves de aquí. Tú te tienes que quedar aquí. Yo te amé, yo te salvé. Tú no te mueves de esta iglesia. Nunca te vas a encontrar con un Dios que te va a mantener a la fuerza en una religión, que te va a mantener a la fuerza en una congregación. ¿Sabes por qué? Porque el amor que Dios espera de sus hijos no es un amor forzado, es un amor libre. Porque el amor no se ruega, el amor se recibe, el amor se da, pero no es forzoso. Por eso es que me encanta cuando la parábola comienza diciendo que este hijo que pide la parte de la herencia, la recibe de parte de su padre. Dios no te puede forzar. Mira, yo quiero que tú nunca te olvides de lo siguiente. Cuando Cristo venga, tú vas a encontrar solo dos grupos de personas. Los salvos y los perdidos. Ahora, yo quiero que tú recuerdes lo siguiente. Nadie que esté dentro del grupo de los salvos se salvó forzadamente. Nadie que esté dentro del grupo de los salvos se salvó obligadamente. Fue una decisión voluntaria de ser salvo en Cristo Jesús. Pero también necesito mencionarte, nadie que se pierda se perdió forzadamente. Nadie que sea condenado fue condenado forzadamente. Fue una decisión voluntaria de vivir lejos, lejos de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué te menciono todo esto? Porque la parábola empieza expresando cualidades del amor de Dios. Dios no te puede obligar. Si tú piensas que tu vida va a funcionar mejor lejos de Él, Él te va a dejar volar, Él te va a dejar salir, Él te va a dejar vivir la vida según tú piensas que es mejor. Ahora, ¿le duele a Dios tu decisión? Indudablemente. ¿A ti no te dolería que tu hijo, que es incapaz de controlar su vida, el día de mañana agarrara su maleta y se fuera? ¿No te preocuparías? ¿No te angustiarías? Mira, yo tengo mi hija mayor va a cumplir 7 años. Ahora, mi hija mayor siempre me pide que yo la deje manejar. Le encanta, la idea de manejar le encanta. Hay veces que estamos en un espacio abierto y yo la siento en mis piernas y ella mueve el volante para que aprenda cómo es que se mueve el volante y cómo ir a la derecha, cómo ir a la izquierda. A ella le fascina. Ahora, un día yo le paso las llaves a mi hija y ella prende el auto. Y como es automático, ella sabe cómo mover la palanca y trata de empezar a apretar el acelerador. Ahora, mi pregunta es, tienes 7 años. ¿Tú crees que sabe controlar? ¿Qué piensas tú que va a pasar?
¿Sabes lo que va a ocurrir? Que va a agarrar ese auto y lo va a reventar contra algo, va a chocar contra algo, porque no tiene la capacidad de dirigir, de controlar. Ahora, ¿tú te angustiarías si vieras a mi hija de 7 años estar manejando mi vehículo? Por supuesto que sí. Tú que ni siquiera eres el padre de esa niña, te angustiarías. Ahora, imagínate yo cuánto más me angustiaría si viera que la vida de mi hija está en peligro. Ahora, tú y yo somos pecadores. Ahora imagínate la condición de un Dios que es perfecto cuando ve que tú o yo tomamos la decisión de vivir sin su ayuda. A sabiendas de que Satanás se va a lanzar con todo, de que va a destruir, que va a acabar. ¿Cómo piensas que se siente Dios? ¿Por qué piensas que Dios te busca tan constantemente? ¿Por qué piensas que Él tan frecuentemente trata de invitarte a que vuelvas? Porque Él sabe dónde va a terminar esta historia. Él sabe dónde va a acabar tu vida. Él sabe lo que Satanás va a hacer. Pero Satanás se encarga de convencerte de que tu vida lejos de Dios va a ser mucho mejor. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué el hijo está tan interesado en recibir la herencia? ¿Por qué el hijo está tan interesado en irse de la casa? ¿Sabes por qué? Porque se cansó. Se cansó de los límites, se cansó de las normas, se cansó de las restricciones, se cansó de que le digan tal vez cómo se hacen las cosas. Así que en algún momento alguien lo convenció y él aceptó esa creencia de que su vida va a ser mejor fuera de su casa. De que su vida va a funcionar mejor lejos de esos límites. Satanás se encarga de hacerte creer que la vida cristiana es una vida de restricciones, es una vida de nos, es una vida de negaciones, es una vida de puertas cerradas, es una vida aburrida. En algún momento el mundo empezó a creer que ser cristiano es aburrido. A todo esto, mientras te estoy predicando, me estoy acordando un video que grabé allá en Chiapas, en México. Íbamos hacia un bautismo en un río. En Chiapas, y yo recuerdo, los jóvenes eran un grupo de guías mayores de conquistadores, iban atrás en el camión saltando, cantando, alabando a Dios, iban felices. No había espacio en el camión y yo iba agarrado de la reja, íbamos por un camino de tierra, todos riéndonos. Y se me ocurrió grabar un video para decirle a todos mis amigos y a todos mis contactos, y todavía siguen creyendo que ser cristiano es aburrido. ¿Saben qué? Yo iba feliz, debo haber tenido unos 23 años, 24. Yo iba riéndome, gozoso. Yo quiero decirte a ti que no eres parte de ninguna iglesia, pero que constantemente estás viendo estos videos, esta programación. La vida del cristiano no es un aburrimiento, la vida del cristiano no es una lata, como dicen aquí en Chile. La vida del cristiano no es un continuo cumplir de normas, de ritos y de reglas. Ahora, hay normas que cumplir, lógico, hay mandamientos que guardar, por supuesto, pero no es porque Dios me está diciendo que no todo el tiempo, es porque Él quiere poner límites para que mi vida sea plena. Sin embargo, Satanás trata de hacer ver esos límites y esas normas como restricciones dictatoriales. Yo no sé si tú tienes hijos o hijas, pero tú amas a tu hija, tú amas a tu hijo. Ahora, yo te pregunto, ¿tú tienes normas con tus hijos? ¿Tú tienes reglamentos con tus hijos? ¿En tu casa hay leyes y hay reglas, sí o no? Sí. ¿Y por qué es? ¿Porque tú no quieres ver felices a tus hijos? ¿O es porque tú quieres proteger a tus hijos? Entonces, si tú que eres una pecadora y yo que soy un pecador, tenemos reglas en nuestro espacio, en nuestro hogar, en nuestra casa, ¿cómo Dios no va a tener normas para que tú seas feliz, para que tú vivas una vida plena? Entonces Satanás trata de hacerte creer que lejos de esas reglas tu vida va a ser más plena. Y yo te voy a decir algo. Cuando tú te alejas de Dios, pareciera ser que al principio todo funciona bien. Porque mira, te voy a hablar a ti que eres una joven y estás viendo este video. Dentro de la iglesia no conseguías novia. No, un novio, perdón. No conseguías novio. Orabas, pedías, clamabas, querías encontrar a un príncipe con el cual crecer espiritualmente, pero nunca apareció. Entonces un día decidiste abandonar la iglesia y a la semana apareció ahí. Todo en su moto, buen trabajo, buena facha, buena apariencia, novio. Uy, mira, me fui de la iglesia, tengo novio. Ahora, querías estudiar una carrera. Todo el tiempo los profesores te hacían problemas porque tú querías ser fiel a los mandamientos de Dios. Porque querías ser fiel a los preceptos de Dios. Pero ahora ya no hay sábado.
Ya no hay regla, ya no hay mandamiento. Entonces resulta que tú sientes que ya no hay mayores problemas, ya no estoy limitada por los mandamientos, dices tú. Ahora resulta que siempre que ibas a buscar trabajo, ¿cuál era el problema? Guardar los mandamientos de Dios. Y resulta que ahora que ya no estás en la casa de tu padre y que quieres vivir como tú quieres vivir la vida, ya no hay problema, tú puedes aceptar. No hay mandamientos, no hay reglas, no hay principios. Al principio parece que todo funciona bien. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, te das cuenta de que poco a poco tu vida se va cayendo a pedazos. Sin embargo, yo quiero expresarte lo siguiente. Mientras van pasando los años, mientras van pasando los meses, mientras van pasando las semanas y tú vives lejos de Dios, la evidencia te da a conocer algo. La monotonía de este mundo sin Jesús es deprimente. La vida sin Jesús es una rutina que va acabando con tu vida, que va acabando con la alegría, que va opacando los colores. Todos los días es lo mismo, no hay nada nuevo, no hay una sorpresa. Entonces, al principio pareciera que todo funciona bien, pero tarde o temprano ese castillo empieza a derrumbarse. Estamos comenzando la parábola del hijo pródigo. Y estamos comenzando con un hijo que decidió irse, un padre que aceptó su huida. Estamos comenzando con un hijo que lo tiene todo y que se va a ir pensando que va a ser feliz lejos de su padre. Pero también estamos comenzando una parábola que nos va a mostrar que lejos del padre, este hijo destruyó su existencia. Yo no sé dónde tú estás viendo este video. Yo no sé dónde tú estás comenzando a estudiar la parábola conmigo. Yo solo quiero decirte, hay un Dios que quiere evitarte dolor. Separado de Dios, tu vida está incompleta. Separado de Cristo, tu vida empieza a caerse a pedazos. Y el Señor te ama tanto que antes que cometas esa decisión, o si ya empezaste, estés a tiempo de retractarte y de decirle, Señor, no quiero que Satanás me destruya, no quiero que él acabe conmigo. Pero puede ser que yo esté hablando para alguien que ya ve las consecuencias. Tú no estás tan lejos, todavía puedes volver. Tú no estás tan lejos, todavía puedes regresar. Tú no estás tan perdido, todavía puedes ser salvo en Jesús. Yo quiero orar por ti, quiero pedir a Dios que dirija y acompañe tu vida y que al comenzar esta travesía te des cuenta que necesitas de un Padre Celestial que te ayude a guiar los pasos de tu existencia. Inclina tu rostro, vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias porque a través de esta parábola descubrimos a un Padre que está dispuesto a aceptar nuestra libertad, aceptar nuestras decisiones. Pero también un Padre que nos advierte de las consecuencias de esas decisiones. Señor, hay veces que no estamos dispuestos a aceptar que separados de ti nuestra vida se cae a pedazos. Necesitamos contar con tu dirección. Tú estás acudiendo en este momento. Este video está llegando a amigos a los cuales sentimos que están lejos de ti, Señor. Está llegando a personas que algún día te amaron y que se están sintiendo lejos de tu amor y misericordia. Y quiero pedirte, Señor, que a través de esta serie tú puedas mostrarle a cada amigo, a cada amiga, que la casa sigue abierta y que estamos en posibilidad de volver a tus brazos de amor. Guía, Señor, esta serie. Guía, Señor, estos mensajes. Y de manera particular, el día de hoy, bendice a aquel que dice, yo quiero volver a los brazos de mi Padre Celestial. Acompáñanos y guárdanos. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Y como siempre te digo, si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque hay un Dios que está buscándote y quiere salvarte. Dios te bendiga. Esto fue Tiempo de Paz. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entra en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. O escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Espero que la reflexión de hoy haya sido útil para tu corazón y para tu vida personal. Estamos en tiempos difíciles y finales de la humanidad según las profecías bíblicas.
Es por eso que te invito a comunicarte con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Así podrás solicitar de manera gratuita el curso Apocalipsis. En él encontrarás muchas de las respuestas que Dios ha preparado para que conozcamos los últimos eventos de los últimos días de una manera clara y precisa. Continúa en la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.